La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Resistencia. Somos Mari y Carlos desde Granada. Para nosotros escuchar La Cafetera y poder ahora ser mecenas es la satisfacción de ver que un periodismo independiente y sereno es posible, pero que además se puede hacer un periodismo sensible que se preocupa de mostrarnos el lado más humano de la actualidad. Tuvimos la suerte de poder ir al encuentro cafetero en el Palacio de Cristal, en Madrid, y fue muy bonito darnos cuenta de que compartíamos tantos valores y tantas cosas con tantísima gente. Somos la resistencia y no estamos solos. Muchísimas gracias. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que... Esta van a escuchar. mañana en la Cafetera de Radio Cable. Radio Cable. ...que ha conseguido una auténtica primicia... ...ha entrevistado esta mañana... ...y ha conseguido situar esa entrevista... ...y lo que le ha dicho... ...en los titulares de todos los dígitos. La cafetera... ...dirige Fernando Berlín... ...con María Navarro. No sé ni lo que va a hablar el señor Pablo Iglesias... ...con el señor Junqueras... Eh, ...el gobierno... ...donde se pactan y se negocian los presupuestos... Es en el Congreso de los Diputados, con el resto de fuerzas parlamentarias del Congreso, y eso vamos a hacer. No conozco ni lo que va a hablar el señor Iglesias con, con Junqueras, ni, por supuesto, le voy a preguntar, como usted comprenderá, el señor Iglesias forma parte, es el, el, el dirigente de otra formación política, no del Partido Socialista. Cuando, llegue el, cuando lleguen los presupuestos a la Cámara, nosotros negociaremos con los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso. Las democracias, los presupuestos, no se negocian con un señor que está acusado por los jueces de ser un golpista. Se negocian con personas que representan a los españoles en las cámaras territoriales, en el Parlamento Nacional, en el Senado y en el Congreso. Yo agradezco al señor Iglesias el apoyo a esta propuesta presupuestaria. Se lo agradezco, pero también recuerdo eh, la negociación en nombre del Gobierno. La hace el gobierno. A mí me parece que lo que va a suceder mañana en una cárcel española es una humillación al pueblo español. Que la sanidad española, que la educación española, que la ley de dependencia, que las pensiones dependan de un vis a vis, de un vis, -a -vis entre yunqueras e iglesias es una humillación al pueblo español. No hay derecho que Sánchez nos someta a esta humillación. ¡Basta ya! Bueno, Iglesias es un crack, es, es el puto amo, perdón por la expresión. Es eh, claro, al final vamos a tener que hacer las sesiones de control a, a, a Pablo Iglesias, porque realmente es el que dirige la política española, es el que dirige la economía española, es el que decide. Y ya es surrealista que en este país se negocien los presupuestos en la cárcel, por una decisión judicial, pero la decisión política de ir es la de Pablo Iglesias. Que es al final el que negocia en nombre de Pedro Sánchez. Bueno, eh, los, los partidos independentistas en Madrid aprobaron, votaron a, a favor de la moción de censura creyendo que, que se podía construir una oportunidad que se podía abrir una ventana para la negociación de momento lo que tenemos es a veces buenas palabras no siempre pero a veces buenas palabras y gestos de momento los mínimos. Por tanto nosotros siempre hemos abogado por el diálogo por la negociación, por las soluciones políticas y es por esto que facilitamos el, el cambio de gobierno. veremos si esto se traslada en hechos que hasta ahora bueno es un poco desconcertante. que lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe un niño de 8 años en Castilla y León. O sea, el deterioro ¿no? de la educación en algunas comunidades autónomas, tanto como que los niños de Castilla y León aventajan en dos años a los niños de Andalucía. Lo digo simplificando, pero es más o menos de este, de este orden. Ahora que estamos discutiendo de un acuerdo al que hemos llegado con el gobierno y en el que una de las claves más difíciles en la negociación es las dificultades que tiene el Estado para tener ingresos. Las dificultades que tiene el Estado para tener ingresos. ¿Qué hay de malo en que la regulación a través de su incorporación al sector público del cannabis se traduzca en que tengamos una sanidad mejor, en que tengamos una educación mejor, en que tengamos mejores servicios públicos? Buenos días, resistencia. Buenos días, cafetera. Ayer el Partido Popular decidió añadir un poco más de azúcar a la precampaña electoral andaluza. En Andalucía te dicen que lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe un niño de 8 en Castilla y León, dijo la exministra Tejerina en televisión española. Si esto lo llega a decir Kim Torra, le aplican un nuevo 155. Pero en todo caso el lío no ha sido pequeño. El propio candidato del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, tuvo que publicar un tuit enmendando a la exministra. No compartimos las palabras de Isabel García Tejerina. Los niños y los profesores andaluces son de 10, solo les falta un gobierno a su altura, dijo. Claro, lo primero que ha llamado la atención ha sido la falta de memoria del PP, porque Anamato ya cometió un error parecido en el año 2008 cuando dijo, "Sabemos que los niños andaluces son prácticamente analfabetos", y la polémica fue igualmente desbordante. Pero es que ayer Lejos de reconocer el error, el portavoz Teodoro Egea trató de contraprogramar subiendo un escalón. Los andaluces no tienen culpa de tener un gobierno que se gasta más en prostitución que en educación, dijo. Y claro, como encima esta semana ha estado llena de perlas retóricas en ese partido, hay quien se empieza a preguntar si no se estará ya imponiendo el desgobierno en la calle Génova. Han sido unas horas interesantes en el PP. El portavoz adjunto del Grupo Popular, Fernando Martínez Maillo, dijo también, Pablo Iglesias es un crack, el puto amo. Y el problema de todo esto es que el PP está demostrando no solo haber perdido el oremus, sino también la centralidad y una estrategia que vaya más allá del trending topic. Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que se decía que quienes iban a enturbiar la educación y las formas parlamentarias eran los melenudos de Podemos que aterrizaban en el Congreso. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 19 de octubre de 2018. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. El puto amo, qué pena, qué gran hashtag se nos ha escapado. Ese ha sido muy bueno para un día como hoy, viernes. ¿Has visto cómo sí. cambian algunas cosas? Ha sido una semana llena de agitación en la vida del Partido Popular. Empezamos con el día de. De la enajenación, humanidad. diría yo, ¿no? La enajenación del Partido Popular. Sí. Porque no había más que ver la cara de Dolores Montserrat <laughs> después de soltar las rico tabernas y todas estas barbaridades que dijo sin sentido. Porque, claro, a lo mejor seguramente en su cabeza estaban estructuradas esas palabras, pero mmm, las desestructuró y se desestructuró ella misma. Pero ya lo del puto amo. Ayer hablaba con algunos amigos y me decían algunos amigos del Partido Popular, me decían, bueno, oh, hombre, todo el mundo tiene un mal día. Dices, no, un pero, mal día. Entonces, digo, pero es que llevamos, llevamos una semana, además se están produciendo, lo que pasa es que de manera soterrada nos está hablando muy abiertamente, algunas críticas internas muy duras, incluso contra Pablo Casado. Había quien decía, es que no está sabiendo no solamente gobernar, el, el partido, sino que se está comportando casi como un tertuliano, porque permanentemente, cada vez que ve un micrófono, salta y se pone delante. Cosa que, por otra parte, los periodistas agradecemos bastante. Pero claro, esto corres el riesgo de acabar convirtiendo el debate público en lo que se está convirtiendo, en una especie de, de secuencia de hashtags y de trending topics, pero que no hablan muy bien de la clase política. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días, María muy Navarro. Días. Has venido lloviendo. A, sí, que estaba pero que Cuando no... llueve en Madrid, llueve... En ya no llueve en toda España, <laughs> llueve en todo el planeta. <laughs> Está. Diluvia en todo el Está planeta. Diluviendo. Aunque me han dicho que en Castellote ha caído la de Dios. A ver si nos lo puede decir enfermero Salesa, porque me han dicho que había caído sí. muchísimos litros por, por metro Ahí cuadrado. Ya en Canoa. Claro, porque cuando llueve en Madrid, llueve toda España, pero cuando llueve en Castellote, llueve la de Dios. Sí, esto es así, así es el maestrazgo. ¿eh? No, maestrazgo. No, no ha sido algo exagerado. Aquí la verdad es que ibas por la... Yo he hecho ido sin paraguas, o sea que no. Ibas sin paraguas. Sí, digo, a ver, tampoco me va a pasar nada porque me quedan es unas que... gotitas. Ayer cogí un patinete para uh -huh. volver de una comida. Bueno, la verdad es que la ciudad va a tener que reconfigurarse. Si queremos estos nuevos métodos de transporte, va a tener que cambiar. Pero me decían me decía eh, vía nacho escolar y me decía dice hombre, pero esto de los patinetes, joder, es que si esto a, a, acaban en medio, están ocupando Me encanta a... que lo cuentes todo. ¿Por? No, no bueno, sé. está mal, ¿no? No, no. Está bien. Y sí, no, porque me decía, "Pero es que claro, es que están ocupando el, el espacio público." Digo, "Nacho, no te pongas en contra de esto, eh, que me vas a tener en contra." O sea, que a ver si vamos a tener que empezar una una un, una, un asedio. Eh, la cafetera frente al diario.es. O sea, yo soy un defensor de los patinetes, pero... Bueno, luego lo hablamos. <laughs> no, no, ya lo hablaremos otro día. Hoy no vamos a hablar de eso porque hoy además tenemos muchas cosas de las que hablar, tenemos mucha actualidad política sobre la mesa y, y además es viernes y los viernes también aflojamos un poquito el... Levantamos un poquito el, el pie del acelerador y tratamos de... Bueno, hablar de cultura acercarnos a otros temas con nuestro video forum Hoy hay una película elegida, Brockback Mountain. Le vamos a pedir a Pilar de la Peña, que ya se está acercando por aquí, que nos ayude en ese análisis de una película que a ti te gustó bastante también, María. Uh -huh. Y es una película muy tierna, triste, dice María. Luego hablaremos sí. en profundidad de la peli. Bueno, no es tan triste, pero luego hablamos, hablamos de la película Brockback Mountain. Pero antes, si os parece, vamos a hacer un pequeño repaso a la actualidad, dando la bienvenida y las gracias a Rubén, Buscadora de Estrellas, Elena Noruega, Chávez, Broker, SCT, Mamen Paez, buenos días, Mamen. Angélica Llamera, buenos días, ah, Angélica. Una cosa, una cosa, cosa, una noticia. Eh, noticia. Angélica Llamera que contaba por aquí que le han cogido en su trabajo nuevo, así que empieza una nueva etapa. ¿Será se posible? muda y todo, así que te eh, mudas? Angélica, pasa lo genial. Pero enhorabuena, nos alegramos de verdad, de corazón, nos alegramos muchísimo qué bien cuando en la vida de la familia cafetera ocurren estas cosas. Danos más detalles. ¿Dónde te dónde te mudas? ¿Dónde te han cogido? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser tu vida a partir de ahora? A Oviedo, ni más ni menos. A Muda Oviedo. Oye, pues, Oviedo. pues qué suerte. pues Qué suerte vivir ¿Sí? allí también. Pues es una Hombre, maravillosa. Y yo creo que también todo invítanos, lo que sean nuevas etapas... Angélica, invítanos. Invítanos a Oviedo. Yo nunca he estado. No. María tampoco ha estado. No. Vamos a tener que ir, pero vamos a ser mucha gente. Prepara. <laughs> prepara. Vamos a ir ahí. Prepara, Oviedo así, prepara en Oviedo, así en genérico. Bueno. Bueno, pues vamos a hablar de. Lo, luego, ya sea caso, si queréis, hablamos de. Es que nos mismo. emocionamos, nos, nos emocionamos. emocionamos. Con las cosas de la cafetera nos, nos emocionamos. Es que es viernes, es viernes. Es que la semana ha sido muy dura, ha sido una semana muy dura para el Partido Popular. Porque empezamos con el Día de la Hispanidad y la Reconquista Hispana, el Orgullo Patrio. Reconqui es que claro. empezamos, empezamos reconquistando, empezamos evocando a Colón. Y terminamos con el puto amo. Y terminamos con el puto amo yendo a la cárcel. Es una semana de, de actualidad política muy intensa, porque, claro, hoy está prevista esa visita de Pablo Iglesias a Oriol Junqueras en la cárcel. Y, claro, esto nos va a dar también una fotografía que va a ser muy ampliamente comentada. Lo que pasa es que, como sucede en fin de semana, vamos a ver cómo consiguen estirar esta bueno, igualmente... noticia hasta el lunes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ah, sobre todo porque yo no Cuando sé. Cuando el protagonista es Podemos, yo creo que ahí la prensa tiene pim, pam, pim, pam, ¿no? Sí, pero también es verdad que por parte de los otros partidos, o sea, al menos por lo que hemos visto eh, con las últimas informaciones, eh, se quedaría solo Pablo Iglesias en, en esta estrategia, al menos por el momento, porque el Partido Socialista se ha desmarcado de esa reunión. Y el Partido Popular y Ciudadanos directamente pues la han criticado y la han atacado, pues, incluso llamándole hasta el futuro. Bueno, ¿Pero ¿no? qué va a decir el Partido Socialista? El Gobierno no puede decir que esa. no puede legitimar la reunión porque no deja de ser, ayer lo decíamos en, en el editorial, no deja de ser la reunión de los. Pres digamos para para pedir apoyos para los presupuestos generales de un estado y claro, la escenificación en una cárcel por polémico que sea el asunto no deja de ser enrevesada, dicho lo cual, sea como fuere, alguien tiene que decidir si estamos ante un flagrante atropello a los derechos civiles la, por el porque siga todavía en la cárcel Oriol Junqueras de manera preventiva, entonces alguien tendría que tomar una decisión para sacarle. Si no es así, ir a la cárcel a negociar los presupuestos bueno, esto seguramente está muy inflado el titular, porque probablemente la reunión estaba prevista mucho tiempo atrás, pero bueno, la, el, el acuerdo que necesitan ahora mismo en el gobierno es el de los presupuestos, así que algo tiene que ver seguro, ¿no?, también. Pero... Bueno, y también la predisposición de los partidos eh, catalanes, ¿no?, que tampoco les ha sentado demasiado bien, ¿no?, cómo se ha planteado esta, esta reunión y el contexto en el que se ha planteado, porque mientras también escuchábamos a Josep Borrell, bueno, pues... Eh deslegitimando bastante el poder de, de los partidos catalanes para apoyar los presupuestos generales del estado y decía que claro que los van a apoyar que bueno que van a hacer una pataleta y pero que van a acabar apoyándolos ¿no? entonces yo creo que no ayuda tampoco en las palabras de, de Josep Borrell así que yo creo que vamos la reunión va a estar bastante marañada vamos a ver mira dicen por aquí dice Sergio Pérez nos dice por eh, Twitter con este hashtag que hemos elegido hoy para comentar el programa Almodílla, Brockback, la cafetera. Dice que han dicho en el 24 horas esta mañana que en Castelló han caído 100 litros metro cuadrado. 100 litros que te lo he dicho que cuando en Castelló pasan cosas pasan a lo grande. En te siempre pasan cosas a lo grande. Es que son aragoneses. Aquí lo hacemos a lo bestia, o sea, 100 litros metro. Se Hostia, va a poner el pantano que voy a poder, voy a poder pero, navegar. ¿y qué tal y qué tal está voy a poder, la gente? Voy a poder y... pillar el ebro. Desde el pantano de Santorea. Pim, pam, pim, pam, del Ebro al Mediterráneo, a la desembocadura. Pero están bien, ¿en Castellote o no? No lo sabemos. En Castellote siempre estamos bien, 100 litros, pero pues, eso para nosotros. Pero eso. eso, eso, eso tú fíjate, eso impacta, impacta en Bilbao. En Castellote, no, 100 litros por metro cuadrado lo, lo utilizamos para regar las para regar las macetas. Eso eso no es nada. Así está la enfermero Salesa, pues eso. Si hay que ir en barca, se va en barca a trabajar. Bueno, esto es la cafetera. Vale, bro, dice Quijotero. Pues sí. Dice: Mira, Iván, hoy os escucho en bata y zapatillas. Dice: Como Dios manda, muy bien. Dice: Ayer en Murcia, dice, de Murian también cayó una buena. Y el sábado está previsto el apocalipsis. Ya está llegando, el fin del mundo está con nosotros. Los jinetes ya los hemos visto, los jinetes del apocalipsis. Ahora nos faltaban las condiciones meteorológicas. También nos dicen que hablemos de Soraya. Bueno, si pues es que tenemos un montón de cosas que, que comentar, que la han fichado en el Consejo de Estado. Son, creo, 100.000 euros, ¿no? Me parece, una cosa así, anuales. Es un dinerito. Está bien, por ir allí a clase una vez a, a comer. Clase media. Y te pagan la. Eso nada, nada. es nada, nada. Eso es clase media. Te pondrán despacho, secretaria, supongo que. La verdad, debe ser un planazo. O sea, tú imagínate, sin tener ninguna ocupación así en genérico. Y 100.000 euros en la cuenta corriente, así, sin tener nada que hacer. Sí, bueno, ir a comer y todo eso. No, no queremos desprestigiar las, las instituciones. Bueno, es la ministra Irá que está cerca del CNI. Claro, ir a sí, comer. Mala, hay algo ahí. Bueno, dice, y ya hay otro tema también, que hoy es el que ocupa toda la atención de los medios de comunicación en nuestro país. Las hipotecas, la banca, el Tribunal Supremo. Resulta que ayer conocimos que el Tribunal Supremo ha decidido que será la banca la que tenga que asumir el impuesto de las hipotecas. El Supremo libra al cliente de abonar un tributo clave en la compra de vivienda. La sentencia no aclara si afecta a préstamos nuevos o también a miles de los que ya están firmados. Creo que si quieres recuperar para reclamarlo, decía hoy en el periódico El Mundo, tienes que tener todavía. La hipoteca vigente, no puedes haberla terminado de, de pagar, pero en todo caso afecta a miles de personas. Dice la sentencia no aclara si afecta a préstamos nuevos o también a miles ya firmados, pero parece que ha dado pie a, por lo menos, a la, a la especulación, porque la bolsa ha castigado a las entidades con caídas por el posible coste multimillonario que van a tener los litigios. Y lo vemos, el Tribunal Supremo se corrige a sí mismo y propina un nuevo revés a los bancos, modifica su jurisprudencia y establece ahora que el impuesto sobre actos jurídicos documentados que se paga por las escrituras ante notario de las hipotecas lo tienen que abonar las entidades que prestan el dinero y no el cliente como, lo como se hacía hasta ahora, dice el periódico El País. La pregunta que queda en el aire es si ese cambio tiene carácter retroactivo o no, es decir, si afecta solo a las hipotecas nuevas a las que se firmen o a miles de ellas ya concedidas. De esa cuestión depende una factura de miles de millones para los bancos que ayer sufrieron un duro castigo en bolsa, dice el periódico El País. Además, las polémicas declaraciones de Montserrat y Tejerina abren fisuras en el Partido Popular. La confusa intervención de la portavoz del Grupo Popular, Dolores Montserrat, en que acusó al gobierno de tener a las prostitutas desconcertadas y las declaraciones ayer de otra exministra, Isabel García Tejerina, dice despreciando el nivel escolar de los niños andaluces, han generado en el PP las primeras grietas en el liderazgo de Pablo Casado. Claro, ayer todo el mundo intentaba quitarle hierro dentro del Partido Popular a este asunto, pero era muy difícil, porque las palabras de García Tejerina en televisión española, cuando un chiste tienes que explicarlo, es que es muy malo. Dicen en el Partido Popular que solamente estaba aludiendo a los resultados de PISA, a las diferencias que hay, pero claro, no dijo... Hay que mejorar la educación porque no es posible que, a pesar de la política educativa, haya dos puntos de diferencia. No, no. Me ...dijo de esta manera... ...preocupa cuando ves el deterioro del sistema educativo... ...cuando ves comunidades autónomas ¿no?... ...donde pues en Andalucía te dicen por poner un ejemplo... ...que lo que sabe un niño de 10 años... ...es lo que sabe un niño de 8 años en Castilla y León... ...o sea el deterioro ¿no? ...de la educación en algunas comunidades autónomas... ...tanto como que los niños de Castilla y León... ...aventajan en dos años a los niños de Andalucía... ...lo digo simplificando pero es más o menos de este, de este orden... ...claro este... Tú, cuando un niño va a formarse, le estás dando capacidades para que el día de mañana tenga su futuro en sus manos, para que tenga aspiraciones y las pueda cumplir. Así que, evocando a Ana Mato, que llamó analfabetos a los niños andaluces, ahora es Tejerina la que. Abre la pre-campaña en Andalucía, claro, con tal lío que ha tenido que contestar incluso el candidato del Partido Popular andaluz enmendándola, como decíamos antes en la apertura. Pero, por si acaso fuera poco, pues escuchamos al a Partido Popular elevando todavía más el tono. Claro, tuvo que salir a contestar el Partido Socialista. Y salió Susana Díaz, que le han hecho un regalo en plena, en plena pre-campaña de tamaño monumental, colosal, gigantesco, formidable. Ignorancia, desconocimiento de lo que es Andalucía, clasismo, mirando con desprecio a esta tierra, tocando además lo más sensible que tenemos, que son nuestros niños y niñas, y yo creo que también mala fe. Desgraciadamente, unos días decían que nuestros niños estudiaban en el suelo, hoy que van dos años por detrás, sin basarse además ningún informe hecho. Esto de enfrentar territorios, de despreciar a Andalucía, de mirar esta tierra con desdén por encima del hombro, ha sido una práctica habitual de la derecha, que toma más temperatura cada vez que se acerca un periodo electoral. Así que eso decía Susana Díaz que ha encontrado en esto un asunto, bueno, pues que centrará el comienzo de la campaña electoral. Hombre, le han hecho un buen regalo básicamente no, es que además es muy mala política y insultar a todos porque además claro da igual que votes al Partido Popular o votes al Partido Socialista o votes a Podemos a Izquierda Unida o a quien quieras en Andalucía es que te han señalado con el dedo a tus hijos así que no parece una muy buena estrategia para pedir el voto no no sé la verdad que no sé qué le está pasando al Partido Popular eh, está teniendo una semana sí no sé algo les ha pasado y no sé si es nerviosismo o, o qué puede ser además Hombre, en Andalucía, que el Partido Popular podía tener una estrategia, ¿no? Pues eh, atacando a Susana Díaz como una persona que ha estado en el gobierno, ¿no? De, quiero decir que tienes muchos argumentos eh, para, para incluir en tu campaña electoral como para ponerte en estas cosas, ¿no? No sé. Pues así se ha abierto la pre-campaña, pistoletazo de salida, dificultades para el Partido Popular, pero claro, que lo intentan minimizar, pero es igual, si es que está en las portadas de los periódicos. Aunque, claro, como los presupuestos han sido enviados a Bruselas, Bruselas ha hecho algunas alegaciones, algunas contestaciones. Hay que recordar que en el pasado fueron muy criticados algunos de las partidas presupuestarias de Bruselas. Bueno, pues en esta ocasión Bruselas ha pedido aclaraciones a España. Solicitará hoy por carta a España como a otros países, dice el periódico El País. Aclaraciones sobre los presupuestos, pero no cuestionará el proyecto ni prevé vetarlo. Es lo que dice el periódico El País, porque si uno coge el periódico El Mundo, no se entera de qué es exactamente lo que ha ocurrido. Fijaos. Fotografía de portada. Pedro Sánchez conversando con Ángela Merkel. Y el titular es: La Unión Europea solo pide aclaraciones a España. Solo pide. Si nos vamos al periódico El Mundo, oportunidad. Dice: Enmienda total de Bruselas al presupuesto virtual de Sánchez. Cuestiona los ingresos previstos y le envíe, le pide que envíe el proyecto real, dice el periódico El Mundo. No es lo que dice el periódico El País. Así que es difícil saber exactamente cuál es la posición que tiene Bruselas. Parece que han pedido algunas anotaciones que, por lo que se ve, debe ser bastante frecuente cuando se envía el presupuesto, pero no, no sabemos, no, no sabemos dimensionar qué es exactamente lo que ha pedido Bruselas, si, si leemos los los periódicos. Vamos a esperar hoy a que se reciba la carta y entonces tengamos algo de información más precisa, porque el periódico La Razón también suscribe el titular del periódico El Mundo. La Unión Europea no se traga los presupuestos de Sánchez. Bruselas dio un fuerte toque de atención a Italia, ya que amenaza con sus presupuestos la reforma del euro. No ha dejado atrás a España, por el riesgo de incumplir el déficit. Y en la imagen... No, es que mezcla ahí dos cosas. Realmente lo que no se traga a Bruselas son los presupuestos italianos. Allí sí que hay un, un lío monumental. Le preguntamos a Pilar cómo, cómo está el debate en la prensa internacional, porque la prensa internacional también se ha referido a este, a este asunto. Sí. Y dice, además, el periódico La Razón, el Tribunal Supremo ordena que los bancos paguen el impuesto de las hipotecas. Bueno, hoy es viernes. Día 19 de octubre de 2018. Se espera que Pablo Iglesias visite a Oriol Junqueras en la cárcel. Se espera que en la conversación uno de los asuntos que se aborden es, sea el apoyo de Esquerra Republicana a los presupuestos. Si es apoyado por Esquerra Republicana, muy probablemente saldrían adelante, otorgando bastante estabilidad al Parlamento. La aprobación de unos presupuestos siempre augura una cierta calma, aunque hay que decir que el Partido Popular acababa de aprobar los presupuestos cuando se le presentó una moción de censura y se llevó por delante a Mariano Rajoy. Así que ya en los tiempos en los que vivimos no se puede. no se puede, no, no se puede suscribir nada, pero sí que augura una cierta tranquilidad. Lo que me dicen es que el PSOE. si no consiguiera sacar adelante los presupuestos, lo que intentaría hacer es ir aprobando partida por partida. Y lo haría en forma de decreto, ley, claro. La reputación que te da eso es bastante mala. No es, que le importa, eh, no es que importe mucho ya la reputación que te den en el Congreso de los Diputados, porque a Mariano Rajoy le estaban etiquetando permanentemente como el hombre de, que gobernaba a través de los decretazos y nunca le importó demasiado. Pero es verdad que no te confiere mucha estabilidad. Sin embargo, ya hemos escuchado a Esquerra Republicana, a Rufián. Como decía, que ellos estaban dispuestos a apoyar, por ejemplo, medidas como los 900 euros para el salario mínimo interprofesional si lo ordenaban por decreto, vía decreto. Estaban dispuestos a apoyar esos decretos. Sin embargo, para apoyar los presupuestos han pedido un gesto más evidente. Un gesto que no sabemos si va a hacer el gobierno. Que no sería raro. Porque lo que sí que hemos escuchado es a Josep Borrell. Ese audio que pusiste ayer en el programa, María, no. me parece un poco osado por parte de Borrell. porque ha no es... Que es por mi parte. No hombre no. no, hombre, no, estuvo muy bien puesto. Muy eh, bien puesto. Sí, bueno. Es un poco de... osado, porque es meter el dedo en el ojo a los independentistas. Dijo Borrell en el Senado, antes de irlo, lo escuchamos y perdona, Porque ya han oído que los independentistas catalanes dicen que si no cambiamos de política con los presos, no hay voto presupuestario. ¿Cuántos se juegan a que a la hora de la verdad lo votan? ¿Cuántos se juegan a que mucha bravata, pero a la hora de la verdad lo votan? Doble contra sencillo? estoy seguro que lo van a votar, pero no porque tengamos un pacto secreto con ellos, sino por su propio interés. Es meter el dedo en el ojo. Eh, bueno, es menospreciar bueno, ¿no? ¿no? Eh, a, a estos partidos. Bueno, eh, sí relegándolos a, a una minoría, pero que es una minoría necesaria para aprobar los presupuestos, así que no fue muy inteligente, yo creo, por parte de Josep Borrell, hacer eso. Aparte también de, del gesto de desprecio, ¿no? Y de también provocar mayor tensión entre entre el gobierno y, y el gobierno de la Generalitat. Bueno, eh, también Borrell nos tiene bastante acostumbrados a este tono. Así que, bueno, el caso es que hoy se espera esa visita de Pablo Iglesias a Junqueras y el PSOE se ha desmarcado, ha tratado de desmarcarse. No sé ni lo que va a hablar el señor Pablo Iglesias con el señor Junqueras. Eh, el gobierno donde se pactan y se negocian los presupuestos es en el Congreso de los Diputados, con el resto de fuerzas parlamentarias del Congreso, y eso vamos a hacer. No conozco ni lo que va a hablar el señor Iglesias con, con Junqueras. Ni, por supuesto, le voy a preguntar, como usted comprenderá, el señor Iglesias forma parte, es el, el, el dirigente de otra formación política, no del Partido Socialista. O cuando, llegue el, cuando lleguen los presupuestos a la Cámara, nosotros negociaremos con los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso. Lo que está claro es que estamos ante una legislatura heterodoxa, compleja, llena de, nuevas, de nuevos caminos. Y decía Pedro Sánchez. No, 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 aquí la única negociación la hace la única negociación en nombre del gobierno la hace el gobierno. Yo agradezco al señor Iglesias el apoyo a esta propuesta presupuestaria. Se lo agradezco. Pero también recuerdo eh, la negociación en nombre del gobierno la hace el gobierno. Y además, una de las ventajas que da esta situación tan como heterodoxa, tan Extraordinariamente rara, con el parlamento fraccionado, con un gobierno en minoría y con poca representación. La ventaja que tiene es que te permite delegar ciertas cuestiones complejas. Por ejemplo, que sea el líder de otro partido el que vaya a ver a Oriol Junqueras a negociar algo y tú desmarcarte. Poder desmarcarte como ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? Y luego también que los, los presos catalanes han entrado ya de lleno en la agenda política, en la agenda del gobierno, y ya parece algo ineludible por parte del gobierno, ¿no? Que eso también es, bueno, eh, se intentaba por parte del gobierno que el tema de Cataluña no centrase la agenda de gobierno, pero efectivamente la va a acabar centrando eh, porque por parte de los, de los partidos catalanes se, se está centrando en el tema de, de los presos catalanes y es algo que yo creo que van a tener que acabar abordando de alguna manera porque, porque efectivamente de ello depende también la, la supervivencia de este gobierno. Dice, yo creo que tiene toda la razón Borrell, dice Miguel, lo puede pensar, pero no lo puedes decir, porque la presión es la misma, no hace falta, no hace falta oponerse. Bueno, de hecho lo decía en, en la entrevista al senador del PNV ayer, que decía, cuando es, se está en una negociación... Lo menos que hay que hacer es hacer este tipo de, de, de bueno pues de, de anuncios que lo único que pretenden es tensionar más esas negociaciones. Lo que hay que hacer cuando hay un proceso de negociaciones es estar callados y luego ya anunciar lo que haya que anunciar o, o valorar lo que hay, lo que haya que valorar. Pero se refería a las palabras de Borré como, como algo totalmente inútil también. Pero el problema es que el independentismo eh, está exigiendo un gesto al gobierno. Porque si no, ¿cómo justificas? ante tu, tus bases que estás dándole la espalda a las personas que están en la cárcel salvo que lo pida en persona alguna de las personas que están en la cárcel salvo que lo pida en persona Oriol Junqueras porque lo que sí que es verdad es que primero hay grandes partidas presupuestarias que va a recibir Cataluña y también algunas medidas como el salario de los 900 euros porque claro pongamos que no salen adelante los presupuestos se va a provocar mucha inestabilidad institucional esto podría motivar la caída del gobierno unas elecciones podría dar con ciudadanos que no solamente tienen un discurso muy claro con la retirada de competencias y hacia Cataluña, sino también hacia Euskadi. Así que tumbar los presupuestos es un escenario de alto voltaje, de alto riesgo. A lo mejor sale bien y se pueden aprobar partida tras partida los presupuestos pero a lo mejor cae el gobierno si no los consigue sacar adelante. Claro, pero es que el gobierno también hay que tener en cuenta, y volviendo también a la entrevista, a la entrevista de ayer, el, el gobierno ahora eh, se ve obligado a saldar esas deudas con los partidos que le han apoyado entre ellos PNV y los partidos catalanes es decir el, el, la moción de censura no le va a salir eh, gratis a, a Pedro Sánchez y yo creo que eso lo sabe cómo se acabe materializando eh, ese, ese saldar deudas bueno pues lo veremos pero claro ahora el PNV y los partidos catalanes están diciendo yo te apoyé en la moción de censura tú ahora tienes que darme algo a cambio no y, y no sé si les valdrá bueno en el caso del PNV parece que sí que les puede valer con bueno pues que ciertos reconocimientos en ese presupuesto para, para el País Vasco y en el caso de los partidos catalanes veremos yo creo que la última palabra la tiene Junqueras y porque al final yo creo que la, la la gran palabra la va a tener Junqueras porque es el que está en prisión pero yo decía ayer por eso en el editorial con qué cara va a mirar Junqueras a su interlocutor porque Junqueras está en la cárcel lo cual es una anomalía en términos democráticos de un tamaño superlativo. Y claro, le mirará como diciendo, ¿cómo que tengo que apoyar qué? O sea, esto, esto es exactamente para garantizar la estabilidad de quién? ¿Yo que estoy aquí claro. en prisión? Porque aquí hay dos escenarios. O bien consideramos que hay razones justificadas para que esté en prisión, en cuyo caso esta visita es, digamos, está absolutamente fuera de, 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 de los márgenes democráticos. O bien consideramos que está injustamente en prisión, en cuyo caso tienen razón los independentistas cuando están pidiendo que la fiscalía actúe de inmediato, poniéndolos en libertad. Y la fiscalía depende del gobierno. Otra cosa es que tú no quieras, digamos, cometer un, públicamente un cierto exceso en la intervención sobre la fiscalía, porque nunca se ha hecho de forma tan pública, tan clara y tan flagrante. Pero, digamos que la, la situación no es, no, es, no es poco compleja. Bueno. Esto es el escenario que tenemos por delante. Mientras tanto, claro, todos aprovechando. Albert Rivera dices, "Una humillación que se negocien los presupuestos en la cárcel." A mí me parece que lo que va a suceder mañana en una cárcel española es una humillación al pueblo español. Que la sanidad española, que la educación española, que la ley de dependencia, que las pensiones dependan de un vis a vis de un vis a vis entre junqueras e Iglesias es una humillación al pueblo español. No hay derecho que Sánchez nos someta a esta humillación. Basta ya, basta ya. Así que Albert Rivera decía eso, mientras tanto, para el Partido Popular... Bueno, Iglesias es un crack, es, es el puto amo. Perdón, Iglesias es un crack, es el puto amo. Esto es la cafetera si no estás escuchando, eres la resistencia nuestra no sola. Y así vamos. Estaba pensando cómo sería irte de fiesta con Maillo, <laughs> hombre, hombre, señora, porque por las imágenes fiesta, hombre, pobre, hombre. son Maillo con barba de unos cuantos días diciendo el puto amo es un puto se crack, le llena, se le llena la boca y las entonces periodistas no se, se quedan alucinando y claro se empiezan a reír porque no saben ni cómo reaccionar y entonces el líder bueno eh, si me permiten estas palabras tal no no ya lo has dicho o sea, ya has dicho puto amo en el Congreso de los Diputados. Bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo lleva... Claro, la prensa internacional atiende menos al ruido y un poco más a los datos, a las cuestiones que están, digamos, en un espacio un poquito más elevado. Pero a ver cómo llevan esto en la prensa internacional. Y luego hablamos de la película Brockback Mountain. Eh, ¿Os ha gustado? ¿La habéis visto? Porque de lo que se trata mm. esto es un ejercicio colectivo. El ejercicio colectivo consiste en que lo vemos todos, no solo lo vemos el equipo del programa, que acabamos... ¿Os ha gustado la película Brock Back Mountain? Una película que tuvo una acogida en el año 2005. Fijaos el viaje que hemos hecho, el recorrido que hemos hecho. Y por cebar un poco, ¿a ti te ha gustado, Mary? Uh -huh. Ajá. ¿Eso que sí. dice, dice sin saldo. Sí, yo lo he visto bien. Sí, pero no me gusta cómo termina. Me SCT. parece muy triste. Dice, la hemos visto. que te parece muy triste exactamente por qué? Dice Rubén, sorry, no eh, me huele a pastelazo y paso. Rubén, no hay que tener prejuicios en la vida. Porque además eh, el amor, el amor no es un de pastelazo. De hecho te diría Rubén. que es más triste que pastel, pero no te voy a adelantar nada. Montaña, rock and roll, amor libre, no esto no tiene que ver con amor libre, es una infidelidad. Básicamente se trata de una infidelidad. ¿Eh? Sí. <laughs> ¿Por qué? Por, porque ambos, uno de ellos está a punto de casarse y comete una infidelidad en ah. las montañas. Sí, y también hay un cierto acto, digamos, no muy valiente. Luego ya, pero, luego ya. Es que Fer está un poco indignado con uno de los personajes. Estoy indignado con uno de los personajes porque, en lugar de apostar por, e, por esa aventura amorosa que había iniciado con el, con el otro vaquero, en lugar de eso, pues prefiere una vida un poco mediocre. Y así bueno, más lo acaba pagando más también. Más convencional eh. y lo acaba pagando, acaba sufriendo. Pero Brockback Mountain es la película elegida para esta semana. A ver si dice, queremos cine basura de entretenimiento sin que tenga ningún tipo de intención más que entretener. No, esto no eh, es broker. O sea, el objetivo, para eso tienes todas las todo, el resto de los siete días de la semana para ver películas. Pero el objetivo de la película que establecemos aquí en el programa es poder hablar de cuestiones un poquito más profundas, pero que pueden eh, estar relacionadas con el entretenimiento también. Dice Jimmy, lo que pasa en las montañas se queda en las montañas. ¿Quién ha dicho eso? <laughs> Jimmy. Ah, Jimmy, ¿cómo conoces tú las montañas, amigo? En Wisconsin, aquí en Wisconsin pasan cosas. Pues eh, la verdad es que es una película muy tierna, muy bonita, merece la pena, merece la pena que la comentemos, así que si os parece en el 627-002-002 podéis dejar vuestros mensajes sobre la misma y dice es maravillosa, rompe estereotipos de hombre rudo, vaquero y el amor que perdura en el tiempo como el amor verdadero que jamás se olvida, dice, mamen. Sí, pero mamen, reconoceme un poquito, un poquito, un poquito que también también hay un poco de cobardía. Podían haber apostado por el amor y apuestan por lo por dejarlo pasar y primer spoiler, primer spoiler de la película ahora ya, si os parece Hacemos más, dice. Star Wars es entretenimiento ya, pero es Broker también. Star Wars es una película que habla de muchas otras cosas, que no estaría mal elegirla, ¿eh? ¿Cuál? Star Wars. El camino hacia la luz, Mary. El camino hacia la luz, la construcción, eh, los Jedi, que no, hay... no, no sé. Pero si no la has visto, no. habías visto, habías visto. Mira, acabo Mountain? de criticar a alguien por tener prejuicios y lo estoy teniendo yo. Habías visto pero... Brockback Mountain. No. ¿Y qué te ha parecido? Bien. ¿Y crees que no te va a pasar lo mismo con Star Wars? No, pero estoy pensando en qué, en qué temática me gustaría centrar la película de la próxima semana. Entonces, no lo sé. Hombre, pues ahora, habiendo un debate tan interesante como el que se está planteando, ¿sabéis qué? Tenemos encima de la mesa, yo no digo nada, pero se está acercando el día de cervezas y porros a gran velocidad. Y ayer escuchamos a Pablo Iglesias. Expresándose en unos términos. Ahora que estamos discutiendo de un acuerdo al que hemos llegado con el Gobierno y en el que una de las claves más difíciles en la negociación es las dificultades que tiene el Estado para tener ingresos. Las dificultades que tiene el Estado para tener ingresos. ¿Qué hay de malo en que la regulación a través de su incorporación al sector público del cannabis se traduzca en que tengamos una sanidad mejor, en que tengamos una educación mejor, en que tengamos mejores servicios públicos? Creo además que esta es una cuestión transversal en la que aspiramos a ponernos de acuerdo con fuerzas políticas. en la... <laughs> Pedirle, pedirle, eh, ahí. Ahí ya ahí sí que Maillo te llama al puto, vamos. Pero es que, claro, claro. Eh, <laughs> Maillo que llega de fiesta y le estás diciendo esto y encima hablas de aspirar para llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, hombre, ahí ha estado hábil, Pablo. Yo no es por hilar fino. ¿sabes? pero si tú vas buscando acuerdos y le dices a algunos grupos políticos ¿Quieres aspirar con nosotros a llegar a, una... ¿A ¿Aspirar? <laughs> en fin. Bueno, el caso <laughs> es que, pues oye, pues, podría ser el Jardín de la Alegría o alguna... No, ¿el Jardín eh... de la Alegría era? ¿O alguna película de esta Sí, era el, el Jardín eh... de la Alegría. ¿Alguna película Venga, de estas películas... relacionadas con la marihuana? Películas de marihuana. A ver, películas de marihuanas con el hashtag Brockback la cafetera. A ver qué películas se os ocurren. Eh, un, dos, tres, pensando otra vez. <laughs> A ver qué si se os ocurre alguna película relacionada con los porros con los canutos porque va a ser un tema de actualidad para los próximos días ¿eh? la legalización Mira, del cannabis. Ben, ¿Ya yo no fumo pero Canadá? si me hacéis unas magdalenas puedo probar. Claro. Ten cuidado porque esas cosas no suelen ser buena idea si te pasa. ¿Hablas desde la experiencia? No. ¿Viste no, no. dragones? Nunca, nunca, nunca. Bueno, oye, una cosa nunca. sobre Brockback Mountain que están diciendo aquí, ya, ahora vamos a la prensa internacional, eh, no os asustéis, pero está diciendo por aquí Iván, dice, el amor homosexual en esos tiempos y en el puto oeste americano era imposible, dice Iván, a ver que es del año 63 la película. Por supuesto no lo tenían fácil, eso es un hecho. Se podían haber ido a vivir a San Francisco lo habrían tenido más fácil cuando el amor merece la pena uno se recorre el planeta ala. cómo que ala pero no, no, no trata ya no creéis de eso. en el amor no creéis en el amor mira sabes una vez en el programa en hora 25 eres el de... indignado enamorado absolutamente yo es que creo profundamente en, en el amor el amor ha sido el gran motor del ser humano el gran motor de la humanidad y de hecho, por eso hemos colonizado el planeta, porque estamos todo el día dándole al amor, pim pam pim pam, es verdad. Pero eso es otro tema del que hablaremos otro día. Pero ahora hablo del amor y de los sentimientos. Eh, una vez hicimos en el programa de Ángeles Barceló, en Hora 25 un especial sobre amor. Y vino un cantante, un filósofo y un biólogo. Un bio neurólogo. Entonces, para hablar, ¿cuáles son las raíces? Las las, digamos, las cuestiones. Oye, fue un programa de los más comentados. En los que participó más gente, más de los oyentes, porque el amor a nadie se le. Es un golpe, un chute de, 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 de droga tan importante que a nadie se le olvidan los mejores amores. Los primeros amores, como les ocurrió a los de Brockback Mountain, que allí vivieron el amor en las montañas y pasa lo que pasa. Pero los que. Es que no, es que ya no creéis en el amor, no creéis en el amor. Bueno, pues nada. El enamorado indignado dice que vamos se a hacer un especial sobre el, el amor. Eso está muy Venga, bien. vale. Pero, pero, hay, pero bueno, podemos hacer una sección a... del enamorado indignado, insisto. Fer? No me gusta la etiqueta. Me parece que es descalificatoria. <laughs> el... Sí, porque me no. reduce casi como al, a lo anecdótico mis planteamientos sobre el amor. El amor. El claro, el porque te permite indignado. burlarte de mí, pero no porque sea gracioso. Bueno, yo puedo ser la fría... No sé, la fría noruega. <laughs> no lo sé. Dice Fer, poliamor... Poliamor. Ya, pero ese es otro asunto. Yo ya sabes que soy un convencido. Pero ese, ese, ahora estoy, además el amor es el contexto del poliamor. O sea que eso es otro. Dice lo futuro, reivindicamos un espacio para el no amor. Bueno, que luego esa es otra. Hay descreídos del amor. Hay gente que no cree en el amor directamente y que piensa que eso bueno, son anécdotas o juegos del pasado, que ahora lo que toca es el... oh, me dice mamen por amor me tiré de un tren en marcha. Y se ríe me destrocé las rodillas, dices. Ves, pues ese es una el jardín de la alegría. Nos dicen a cosas mes. que hiciste por amor. Eso lo vamos a hacer un día. ¿Qué cosas has hecho por amor? Mm, Eso está muy vale. bien. Eso está muy bien. Habrá que buscar cada uno que busque una anécdota que ha hecho por amor. Al, bueno, algunas tonterías hemos hecho todos, ¿no? Por amor. Eh, yo no sé. Yo desvié mi correo. Pero ese es que eso, que Ya lo contaré algún día. ¿Que desviaste tu correo? Sí, mi correo postal. ¡Ay, ah, las cosas que, por las que uno hace el amor! Bueno. Eh, eh, y hasta aquí el enamorado indignado aquí... de hoy. Oye, que te busco un mote, como en el cole. Pues si tengo muchos, ya Ya me has puesto varios. No, Mary. te sí. llama Mary. Sí, no. Eso no es un mote. No, pero ya. ¿Cómo me... una vez me llamaste? No sé, ¿Qué Tristón? El... Ah, Leoncio Tristón. Leoncio... Claro, claro, lo que no se puede, no se puede es, es estar siempre negativos, siempre positivos aquí en el programa. Bueno, esto es la cafetera, el hashtag sí. Almohadilla, BrockBack la cafetera, BrockBack la cafetera, y os pedimos que lo utilicéis para sugerir películas relacionadas con la temática, y cuando, pues cuando acabe el programa ponemos un tuit anunciando la película para la semana que viene, relacionadas con la temática de con la temática de marihuana, fumar fumar hierbas eh, y todas esas, estas cosas. drogas y todas estas cosas tan estimulantes, drogas mm. recreativas, para que podamos para que podamos comentar la semana que viene actualidad relacionada con esto. Bueno, prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Vamos a esta the hora con region. información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En y España ex... finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del. En las últimas semanas Robertico hemos Rato podido comprobar cómo los medios de media 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 comunicación media internacionales. Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial. A Two Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease itself. It's been announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y como cada semana ya sabéis que analizamos la prensa internacional desde la perspectiva de la forma en la que han recogido noticias sobre nuestro país y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. En una semana en la que la actualidad, claramente aquí en España, se ha centrado en los presupuestos y, claro, esto habrá saltado a la prensa internacional también, ¿no? sí, sí, desde luego, desde que se supo el acuerdo del gobierno o del partido socialista con, con Podemos para, para presentar un plan de, de presupuestos, enseguida la mayor parte de los medios, de los medios internacionales, sobre todo los económicos, se hicieron eco de, de ello, ¿no? Les llamó la atención dos cosas. Primero, la, la unión de la izquierda, que es una de las cosas que más destacaban cuando en las crónicas que, que analizaban el, el acuerdo, y el hecho de que fueran unos unos presupuestos anti austeridad, y es un poco como los, los bautizaron, ¿no? después de, de varios años de, de, de crisis y de en fin, un gobierno conservador que se vio obligado a hacer muchos recortes en este caso eh, se destacaba eso, que eran de expansión, expansión social, expansión del gasto eh, y, y a, a, señalaban eso, ¿no? que, que, que ahora parecía que, que se España eh, se embarcaba en otra, en otra senda es verdad que también la mayor parte de los medios destacaban que bueno, que, que Pedro Sánchez no tiene garantizada la aprobación de estos presupuestos que sigue teniendo, sigue teniendo un recorrido complicado en el Parlamento, de hecho la semana pasada no sé si os acordáis, comentábamos que Bloomberg Justo antes de, de que conocerse este acuerdo, lo daba como por bastante improbable. Entonces, los medios internacionales todavía señalan y advierten de que estos presupuestos tienen pendiente un escollo. Pero es verdad que toda esta, toda esta semana se ha ido eh, viendo un poco, con que los medios lo han, lo han recogido con, con bastante tranquilidad. Incluso eh, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dado una entrevista en cuatro grandes diarios europeos, entre ellos el Financial Times, un poco defendiendo que, que sí, que estos presupuestos, a pesar de las dudas que algunos, que algunos han formulado, eh, pues. Van a conseguir reducir la desigualdad manteniendo la senda del déficit y la, y la disciplina fiscal esto es un poco el mensaje que intenta hacer llegar el gobierno y es hasta cierto punto yo diría que es un mensaje que ha calado bastante de hecho esta semana hemos entrevistado al, al corresponsal de Político, la, la edición europea del digital estadounidense que además están en Bruselas y que su corresponsal había había hecho una crónica sobre los presupuestos y le preguntábamos que si que si había preocupación en Bruselas por, el, por los presupuestos y esto es lo que lo que nos decía yo no he visto ninguna indicación de que haya una preocupación eh, particular por el plan de presupuestos que ha de España a Bruselas. Realmente no se está prestando mucha atención a esto fuera de las fronteras españolas. ¿no? Fundamentalmente la Unión Europea ahora está con varios pro problemas más, más graves. ¿no? El primero es el, el las negociaciones del Brexit, ¿no? a ver si esto acaba en un acuerdo, no acaba en un acuerdo... Luego está también la actitud de, de Italia, que básicamente está utilizando el, el presupuesto como una herramienta interna, no está teniendo una posición muy beligerante contra, contra la Unión Europea. En ese sentido, pues se entiende que no haya, digamos, ningún tipo de preocupación en, en, en Bruselas, no porque el presidente Pedro Sánchez ha tenido el... Pues desde el principio ¿no? ha repetido una y otra vez que su gobierno es un gobierno europeísta, que estaba comprometido a cumplir eh, la cena de vertido acordada con Bruselas y bueno, en ese sentido la, la actitud es pues completamente opuesta, ¿no? A la del gobierno italiano. Claro, porque a veces vivimos también un poco impactados por el, el recorrido que tienen aquí algunas noticias, pero luego en el exterior pues eh, circulan con más con más normalidad, y que no parece que muestren muchos temores en, en los medios internacionales, ¿no? ¿no? incluso se da un poco por hecho el, el corresponsal también recordaba, dice España tiene una larga historia y muchos antecedentes de haber incumplido el déficit. En este caso incluso eh, el, en Europa da la sensación de que se, se daría por bueno un ligero incumplimiento del déficit, ¿no? Sería un problema menor realmente. Entonces en este caso parece que el, que el gobierno, desde luego por la vía de, de Bruselas, eh, se han recibido razonablemente bien estos presupuestos y no parece que vaya a tener muchos problemas. Y más más allá del asunto económico, también la perspectiva política, los retos a los que se enfrenta el, el gobierno, ha tenido recorrido estos días en los medios a cuenta de el dictador Franco. Claro, se, dicen que eh, los medios internacionales lo expresaban muy bien: se convierte en la pesadilla de los socialistas. Sí, en, en un tormento, incluso han llegado a decir. Sobre todo la prensa francesa ha estado esta semana bastante, bastante pendiente de, del asunto por el hecho y por la, la, la posibilidad cada vez más eh, posible y cada vez más real de que en el caso de que se exume al los restos de Franco del Valle de los Caídos terminen enterrados en, el, en la catedral de la Almudena. Eh, esto incluso había algún algún medio, me parece que era la de PES, eh, que decía que bueno, parece que el Gobierno socialista se ha disparado en el pie con este, con este todos, todos recurren a la metáfora de que aparecía un plan perfecto el de Pedro Sánchez, de, de, de que permitía ganar en todos los frentes, ¿no? con la idea de, de exhumar los restos de, de Franco del Valle de los Caídos, pues de afrontar un poco el legado del franquismo, de ser el primer presidente de, de un gobierno de la democracia que, que se atreve a, a dar este paso y que, de, de hecho, algunos decían, incluso con, cierto, con cierta admiración, la, la, la atrevida e imaginativa, ingeniosa eh, sugerencia o, o petición de, de la familia Franco de, de que fuera enterrado en la, en la cripta de, de la familia, en la, la almudena, había supuesto un golpe de teatro y había dado al traste con, con buena parte de, de ese capital que pensaba lograr el gobierno. Ahora se, se enfrentan a esto. Lo que destacaban era también que el hecho de que Franco pueda estar en la, enterrado en la, en la Almudena supone muchos problemas para el Gobierno. Se, enfrenta, se enfrentaría a un dilema que iba a hacer el Gobierno en caso de, de que esta sea la, la alternativa. Algunos medios, eh, la televisión francesa BFMTV, por ejemplo, decía que es, que es un sitio muy turístico, que corres el riesgo también de, de trasladar un cierto sitio de peregrinación al pleno centro de Madrid que además podría haber desórdenes públicos, enfrentamientos entre, entre fascistas y antifascistas. Bueno, están bastante pendientes un poco de, de, de esta situación que se puede crear si se, si se consumara esta, esta, esta posibilidad y, y bueno, a, a, alertando de que ahí se España podría enfrentarse a en una situación complicada. Es que si termina siendo así, de estar a 54 kilómetros de Madrid. ...podría ser enterrado en el corazón de la ciudad... ...eso, digamos que en términos de gestión política... ...no se podría considerar demasiado exitoso... ...la operación, toda la operación esta. Realmente no, además a dos pasos del Palacio Real... ...de la Asculto, puerta de La simbología que supone, eso sí, la prensa internacional... Eh, es, es, vamos esto es, es un asunto que, que asalta en la prensa francesa pero no, no, no les va a costar mucho al resto seguir en cuanto haya alguna información precisa sobre eso no porque de momento hay muchas especulaciones veremos a ver si se concreta pero... claro no y además todos los medios hemos comentado que están este, este es un tema que les fascina que les interesa mucho y que, y que tienen mucha cabida de hecho también había un, un artículo en NPR que sugería eso que España planeaba enterrarla en la Catedral de Almudena luego lo que pasa es que no no entraban mucho en ese aspecto y se, se limitaban a Hablar un poco de hasta qué punto España está dividida sobre la, la exhumación, pero desde luego es, es, es un titular y una y una posibilidad que, que tiene un. La cuestión una es, es saber si esto se va a convertir en un asunto vaticano o no, porque claro esto tiene importancia no ya para la Iglesia española que la tiene. Pero tiene mucha relevancia también para la imagen que pretende trasladar la Iglesia mundial, ¿no? Y eh... Sí, de hecho me parece que era, me parece que de hecho que era Le Point o la de Pes, no recuerdo cuál de los dos, que en el artículo terminaba haciendo esto, ¿no? de cómo ahora mismo el Gobierno español se veía un poco en manos de la Iglesia, decía, está un poco a expensas de que el Vaticano pueda eh, zanjar o intervenir en el asunto para, para evitar esta esta posibilidad y que claramente eh, ahora mismo parece que el, el, la única institución que podría Parar o que podría, digamos, cambiar esta, esta tendencia es la, la Iglesia. Hay que ver cómo se concreta la visita que habían solicitado los europarlamentarios españoles al Vaticano, al Papa, para trasladarle esta, esta preocupación. Pero a ver si podemos ver en estos días, estar un poco atentos a la prensa italiana, a ver cómo está recogiendo esto, a ver de qué manera puede presentarse esto delante de la, de la puerta de del Vaticano porque realmente esto sí puede resignificar desde luego la Catedral de la Almudena pero además le puede dar un sentido diferente a la Iglesia Católica dependiendo de cómo gestione esto. Porque claro, ahora parece que lo que están... Es poniendo mucha atención en que no haya simbología de ningún tipo alrededor, pero en todo caso resignifica el lugar sin ninguna duda, y esto coincide la prensa también, ¿no? sí, 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 claramente. Es lo que es lo que destacaba. De, de ya os he dicho lo, donde más he visto es en la prensa francesa. Examinaré un poco con más de detalle la prensa italiana. De momento no, no lo ha saltado, pero me extrañaría, como dices, que no que no salte el tema allí también, ante la posibilidad de que esté enterrado Franco en la Catedral de la Almocena, en el pleno centro de Madrid. Somos potencia constructora, las constructoras españolas dominan el sector internacional de las infraestructuras. Estructuras y estamos por delante de países importantísimos. Esto es un artículo del Financial Times que, que me ha llamado bastante la atención porque, bueno, no es una cosa desconocida. Es verdad que el peso de las grandes empresas españolas y de las grandes constructoras en los grandes proyectos, ya me del desierto, expansión del canal de Panamá, incluso líneas de metro y de tren por todo el mundo es bastante conocido. Pero al Financial Times lo que lo que ponía sobre sobre el papel es que, que realmente el, el papel de liderazgo de las empresas españolas es, es muy relevante hasta el punto de que solo China construye más grandes infraestructuras en el mundo que, que, que España. España, incluso las empresas españolas, facturan, decía el artículo, hasta un 50% más que las francesas o que las estadounidenses y el doble que las italianas. Y, en fin, esto llamaba la atención. Era un artículo que formaba parte de una serie del Financial Times, como hablando un poco del regreso de las corporaciones europeas, de las grandes empresas europeas, en qué sectores habían vuelto con más fuerza después de la crisis. Y en el caso de España, este es el sector que, que señalaban. Y repasamos un poquito todos los, los grandes proyectos que tienen, que son un poco made in Spain, que ha hecho, que ha hecho España, destacando, destacando esta situación que ha dejado a las, a las empresas españolas en un papel que decía algo así como que domina el sector de la construcción global. Eh, también decía algo así del el diario el artículo que, que también en parte se debía a, a cómo durante años los gobiernos españoles habían apostado por las grandes infraestructuras endeudándose, que esto también luego genera una serie de problemas, pero había permitido a, a las empresas adquirir un conocimiento, lo que llaman el know-how, para luego poder expandirse en, internacionalmente, que también ha ayudado a, a muchas de ellas a, a superar la crisis. Se destacaba eso. Como ahora además la mayor parte de ellas m, consiguen la, la gran parte o la mayor parte de sus ingresos fuera. Y luego en, en informaciones que no están relacionadas directamente con nuestro país, pero que han tenido protagonismo en la prensa internacional, hemos visto alguna que incluso han llegado ya a las Portadas españolas, la desaparición del periodista Khashoggi y todas las revelaciones que hemos ido conociendo. Esto ha tenido mucho protagonismo en la prensa extranjera, ¿no? Muchísimo, desde luego en la prensa turca y en la prensa americana. No hay que olvidar que Khashoggi era, era saudí, pero vivía en Washington y era columnista del Washington Post. Es, es verdad que es un tema que ha, que ha acaparado la atención de, de todos los medios además por el, por la naturaleza de, de todo el caso es verdad que, que, que fascina, que, que bueno fascina no sé si es la palabra realmente eh, ca, cautiva porque porque no te puedes creer algunos de los detalles que, que se están dando los medios estadounidenses han, han seguido muy de cerca porque además tiene una relación bastante intensa con, con Arabia Saudí y, y el presidente Donald Trump inicialmente eh, se mostró bastante sensible a las críticas y fue bastante duro con Arabia Saudí luego ha ido suavizando la, la posición pero hay que recordar que los medios estadounidenses llevaban un tiempo intentando no sé no me atrevería a decir que blanquear pero sí habían visto al, al príncipe heredero a Mohammed bin Salman como con más simpatía, ¿no? Habían, se habían esforzado en, en retratar y en destacar su, su lado reformista, su lado joven que era un poco la esperanza de, de, del reino de, de Arabia Saudí y en este caso lo que incluso había muchos columnistas que habían escrito, que habían escrito artículos bastante elogiosos o, o digamos destacando algunas de sus virtudes en este campo y lo que parece que, que esto, este caso del periodista del periodista saudí se ha llevado por delante es esa digamos esa buena imagen, no un medio decía que, que todo el caso estaba siendo un desastre astre de relaciones públicas para Arabia Saudí que también podría incluso enfrentarse a sanciones. Esto es algo que la que los, la prensa estadounidense en, en concreto ha ha pedido, ha protestado, ha abogado por, por el hecho de que esto no quedara, este crimen no quedara impune y está por ver por dónde por donde va. De, de momento ya os digo que están casi todos los grandes medios siguiendo el caso y, y muy claro. pendientes. Hay una clave porque al principio el, el gobierno de Trump entró de forma discreta en este asunto, pero hay que no hay que olvidar que era un columnista del Washington Post. Si esto se hubiera tratado de un periodista turco desaparecido en una embajada, el recorrido mundial que habría tenido habría sido la mitad. Ha tenido una gran presencia en Washington porque además. Hay claves internas, ¿no? Resulta que también está, el, el príncipe está relacionado de una manera o de otra con la familia de Trump. Tiene una cierta buena relación. Bastante buena. Claro, todo este caso ha expuesto un poco, digamos, todas las redes de, de conexión y de relaciones de, de la monarquía saudí en Estados Unidos. Y muchos medios han recordado que Mohammed Bir Salman tiene una relación muy estrecha y muy privilegiada con Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, el marido de su hija Ivanka que al parecer recordaban pues bueno que, que en una ocasión el príncipe se vio un poco tirado entre comillas en Washington porque el contacto al que, con el que se iba a reunir no podía porque le había surgido una, una emergencia y en ese momento Jared Kushner estaba libre y a través se encargó un poco de él y, y re, empezaron a tejer una relación que luego ha ido fructificando en bueno en varios así que claro hay quien duda si el gobierno norteamericano de Trump será lo suficientemente crítico con con la familia real saudí como para exigir consecuencias o... O preguntar o, o ser demasiado incisivo en este asunto, A cuando ver, lo las relaciones que el, no son malas. Lo que están intentando dar es una salida, ¿no? es decir, esto que se está barajando, de que quizá al final se terminen reconociendo, por ejemplo, la CNN y otros medios han, han asegurado que Arabia Saudí va a terminar reconociendo que, que efectivamente había el periodista había terminado muerto, un interrogatorio que había salido mal, o por elementos incontrolados. Están ahí todavía un poco eh, definiendo cuál va a ser la, la, la fórmula para. para justificar el, lo sucedido, pero pero claro, era ¿no? un poco un intento de salvar la cara tanto de Mohamed bin Salman y de salvar, en cierta forma, para Donald Trump la posibilidad de seguir manteniendo la, las relaciones. Donald Trump también ha insistido mucho en, en los vínculos comerciales, en cómo muchas empresas venden incluso armas, que otras empresas chinas y rusas estarían encantadas de ocupar el, 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 el terreno y, digamos, el, el campo que ahora mismo tienen las empresas norteamericanas. Es verdad que es un, un tema de relaciones muy complejas. Pero también es cierto... Que, que nadie esperaba que este caso fuera a tener esta repercusión. De hecho, es algo que señalaban muchos muchos columnistas, que Mohamed bin Salman, de haberse atrevido, porque todo, todo esto no hay que olvidar, que lo han hecho en Turquía. Es decir, aunque fuera en la embajada, que, que Turquía, de hecho, también está filtrando buena parte de la información, porque siente Correcto. que es una especie de, de invasión de su soberanía que un, un país como Arabia Saudí se atreve bueno, a que hacer que ocurre eso dentro un, de una embajada es un... que es territorio extranjero, en todo es... caso. Pero es llamativo porque, sí, porque después de la Convención de Viena ni siquiera se permitía acceder al gobierno que acoge a la embajada en el interior y en esta ocasión se le dejó acceder y de ahí se han destapado algunas pruebas, luego las especulaciones es que son sobrecogedoras, que fue torturado y descuartizado estando vivo y después y además se puso música de fondo, pero además hay grabaciones, hay audios de lo que se deduce que había micrófonos colocados, porque esos audios han estado circulando, se han intervenido conversaciones, todo parecía un relato de la novela negra más de hecho, hay una teoría que dice que el propio Apple Watch del, del periodista lo dejó grabando por si acaso. Es decir, que alguien debía estar con la mosca detrás de la oreja porque también alertó a su, a su prometida de que si no, si no salía pasado un tiempo llamar a la policía. No sé, todo el caso realmente es de película de, de, de terror y va, se va conociendo bastantes detalles. Ya os digo que también las especulaciones son que se vaya un poco eh, formando una verdad creíble alternativa. No sé si llegaremos nunca a saber todos los, los detalles. De el caso, pero sí que todo lo que ya se sabe es bastante explosivo y habrá que ver cómo qué, qué influencia puede tener en las. En A las ver, locales, ¿Cómo consigue desligarse el príncipe heredero saudí de tales acusaciones cuando parte del equipo que parece que accedió y parte de los que participaron en esa sesión de tortura o como termine denominándose? era gente muy cercana a él, con lo cual ahí va a tener muy difícil abstraerse de lo que. Pero bueno, habrá una cabeza de turco. Ya veremos a ver cómo se resuelve esto, porque debe ser esto es absolutamente sobrecogedor. Pero bueno, esto es en lo que se refiere a la prensa internacional. Hoy es viernes, los viernes en todo caso, separamos un poquito el pie del acelerador informativo y hacemos este ejercicio de videoforum, en el que es un ejercicio colectivo, se elige una película, la ven todos los oyentes y pasamos a comentarla. La película elegida esta semana es Block Back Mountain, una película que tuvo una gran repercusión en su momento. ¿Tú la has visto? Yo la he visto. ¿Y te quedas a comentarla entonces? <laughs> es <que> por supuesto. <laughs> pues, eh, continuamos aquí en la cafetera. Acabas de hablar más que las últimas dos semanas. Joder, es lo más que he hablado en un año. <laughs> sí, mi madre cree en el Pentecostés. ¿Ah, sí? ¿Qué es exactamente el Pentecostés? Es pues decir, Mis padres eran metodistas. ¿El Pentecostés? No, no sé, no sé qué es el Pentecostés. Mi madre nunca me lo explicó. Será... Cuando se acaba el mundo y los tipos como tú y yo van al infierno. Habla por ti mismo. Quizá tú seas un pecador, pero yo aún no he tenido la oportunidad. Mm. Gracias. Broke Back Mountain, la película que elegimos esta semana. Para el Videoforum Cafetero. Es una película del año 2005. Se estrenó el 9 de diciembre de 2005. Ganó tres premios Oscar, de un total de ocho nominaciones. Y cuenta la historia de dos vaqueros. Es una película perfectamente conocida, sospecho por toda la audiencia, porque entre otras cosas también es verdad que vino acompañada de una cierta polémica. En algunos países, como en Italia, se censuraron algunas de las imágenes porque relata la relación homosexual de dos vaqueros. El perfecto estereotipo del hombre malboro eh, que pastoreando se enamoran y a partir de ahí una historia de amor no demasiado bien cerrada porque la asumen como una historia de amor imposible y los encuentros se van haciendo así esporádicos a lo largo de los años y describe un poco la relación esa relación homosexual contado de forma maravillosamente bonita porque está muy bien contada y la película yo creo que salvo que tengas una mirada muy muy cerrada, pero es una película de una extraordinaria belleza. yo Las críticas que habéis ido enviando al programa son muy buenas. ¿A vosotras os ha gustado? Sí. Bueno, a María le ha parecido un poco triste, dice. Un poco triste, a ver, un te pobre? puede gustar una película y parecerte triste. También yo creo, y esto me lo han dicho varias personas, que empatizo demasiado con las películas, igual tengo ese problema. Pero me ha parecido, me ha parecido triste, yo creo que vamos, me ha, no me ha generado a mí, pero sí que bueno, me, me ha venido un cierto sentimiento de impotencia, de, de rabia, porque, bueno, pues porque empatizas con los personajes y porque te intentas poner en el lugar de ellos y de lo difícil. Que, que es para, para ciertas personas o que ha sido para ciertas personas simplemente querer a alguien. Yo tengo una. Bueno, ahora, perdón. <laughs> no, a mí también me gustó mucho, me gustó mucho cuando salió. Me pareció además que por primera vez, creo que además es parte del éxito de la película, por primera vez se mostraba una relación homosexual en el cine de una manera tierna bonita, abierta, sin tampoco recurrir a ni a ni a personajes muy, muy, no sé, exagerados o, o, o alguna otra, alguna otra cosa que, que habitualmente se asociaba y creo que esta fue uno de los grandes valores de la película, ¿no? mostrar realmente cómo dos personas se quieren y, y lo como sufren, lo que decía María, lo que sufren por, por esa, por esa relación Además es verdad que simplemente el hecho de dónde están en Wyoming, en las montañas, todo eso añade que, que la, una plasticidad a la, a la película que, que desde luego llama la Parece atención. Y también rodando. me pareció triste. ¿eh? eso en eso coincido con María. Te deja porque además no es solo el, el dolor que, que les causa, digamos, la, la presión social o la, digamos el rechazo a asumir esa, ese amor que sienten a ellos, sino a los que les rodean. ¿no? Entonces es verdad que en ese sentido sí que ...sí que me dejó un cierto pozo de tristeza... ...bueno, el, el ejercicio del videoforum... ...ya nos ha, nos ha enseñado que... ...cada uno ve una película... ...y en ocasiones diferentes... ...y mi, mi visión sobre la película... ...a lo mejor no es muy popular... Porque independientemente de las dificultades sociales que relatan, y que es verdad que se supone que está retratando un momento en el año sesenta y tanto, en el año sesenta y tres creo. Así que la, el contexto social era muy complejo y más para unas personas que pertenecían a un mundo que describen como extraordinariamente machista y como extraordinariamente intolerante. Todo, sí. Entonces, que es el mundo de los vaqueros, tejanos, en, digamos que es la esencia de los símbolos. Del, del vaquero norteamericano, ¿no? del fumador de Malboro. Pero dicho lo cual, eh, a mí, y esta aquí viene la parte impopular, me pareció también un cierto acto de cobardía por parte de uno de los protagonistas, porque sabiendo que se encontraba ante la gran historia de amor de su vida, deja que pase de largo. Bueno, deja que pase de largo, mantiene una relación tangencial porque en el fondo no puede olvidarle, porque sabe que es la gran historia de amor de su vida. Pero incluso con todos los fracasos, el, su fracaso matrimonial mediante, su fracaso en otras relaciones, deja que pase. Por eso decía Dios, sí, sí, muy triste, pero hay también un retrato de un gran acto de cobardía. pero de no sí mismo apostar es triste. por eso. Que o sea, es el otro de los protagonistas, sin embargo, no es así, uh -huh. tanto que se descubre al final de la película... En una conversación que mantiene, que mantiene con los padres, la, la que podría haber sido su pareja, de su gran historia de amor, se descubre que él incluso llegó a plantear a sus padres que se iban a ir a vivir juntos allí. ¿no? así que Pero esto digo como inter, para introducir un pequeño elemento provocador más añadido a la historia. A mí me parece un ejercicio un poco cobarde. ¿Qué hubieran apostado? Yo pero, a eso le añado. Eh, cada persona es un mundo. Y yo creo que por eso también retrata... Muy vaquero, ta... muy valiente... Eh, yo creo que por eso esta película, eh, bueno, a mí me ha gustado mucho porque plantea dos maneras eh, de asumir esa opresión, esa, esa represión que, que pueden sufrir eh, una pareja homosexual en esos años. Eh, Jack es, le podrías llamar valiente si quieres, pero bueno, tiene otra actitud ante la vida, puede que sea más vitalista. Eh, en ese sentido, bueno, pues eh, una persona que no le cuesta a lo mejor tanto tomar riesgos, de hecho, es él el que se lanza primero. Y luego tenemos también la parte de Ennis, que también puede sentirse retratadas eh, otras muchas personas porque es otra manera de ver el mundo, otra man manera de vivir la vida, ¿no? ¿no? No cuenta a lo mejor con esa vitalidad. Y, y bueno, no arriesga tanto. Pero también creo que eso está bien porque retrata un poco las dificultades de cada persona. Jack arriesgó y como veremos más adelante, pues no fue el que salió mejor parado. Y Enis, es verdad que por no arriesgarse perdió muchas oportunidades, que bueno, la gran oportunidad de su vida que era eh, pues vivir con Jack pero luego además yo sí creo que el personaje de Ennis claramente es, es cobarde, igual que en este caso es en el contexto, digamos que persigue o que no acepta la homosexualidad no es la única, hay, hay personas que también ante, ante gran amor de su vida, eh, es decir cobarde, bien porque sea una persona de la que se han enamorado que les plantea una serie de problemas por, por, por religión, por raza por, por no sé, por, por un montón de temas, por clase social, es decir a veces hay personas que prefieren la, la facilidad y digamos la, la comodidad a, a la incertidumbre, pero a una vida a lo mejor más plena de amor. Y yo creo que en este sentido, Ennis del Mar, el personaje de Ennis del Mar es así. También es verdad que la peli en ese sentido retrata bastante bien el, el pago, lo que paga por esta por esta cobardía, ¿no? Porque al final él vive simplemente por esa semana que pasa con Jack en en la cabaña perdida. Pero es profundamente infeliz y hace profundamente infeliz a, a los que le rodean, ¿no? A su mujer, que también es un personaje que, que a mí me llama me llama la atención, que sufre, que, que bueno, que está enamorada, que llega un momento que asume y sabe lo que pasa, pero pero que también sufre sus hijas también. Entonces es decir, es verdad que, que, que refleja bastante bien eso cómo las elecciones que, que tomamos, que a veces pues bueno, es verdad que, que el contexto pesa bastante, pero cómo, cómo condicionan y cómo afectan a, a tu propia vida y a los que te rodean. Bueno, y también que Enis, yo creo que es una persona que no es consciente, que además aludíais a algunos oyentes a eso, que no es consciente de que la vida es corta, ¿no? Y Jack sí que vive el momento o intenta vivir el momento y desde el primer momento le dice, le dice o sea, le plantea la oportunidad de irse a vivir juntos, de evadirse del mundo y, y de estar juntos. No sé, eh, tampoco me atrevería a llamarle cobarde a Ennis, porque yo creo que, bueno, ca es que cada persona es un mundo. Yo no... Bueno, yo lo he dicho de forma un poco provocadora, porque insisto que es verdad que cada uno ve una película y esta no es la esencia de la película o me da la impresión de que no es exactamente eso lo que quiere retratar o por lo menos no lo pone en una situación tan destacada. Sí que se ve que no asume, digamos, un acto de valentía que habría supuesto vivir con, ta con, con la o marcharse juntos, como hay un momento en el que llegan a, a planear o a pensar o a imaginar o a evocar y pero en todo caso lo que retrata yo creo que de una forma bastante sincera es eh, una relación de amor y además queda tan 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 lejano en la materia de género claro fue provocador porque en el año 2005 es que hace 13 años de esto e incluso la visión social ha cambiado profundamente obviamente eh, ya sospecho que para los oyentes de este programa, especialmente, es, es obvio que, que, que estamos todos hablando en el mismo en el mismo contexto. Aún así, cuando hemos dicho que íbamos a analizar esta película, ha habido algún comentario. No voy a decir que haya sido porque no porque no se da el, no, no es el lugar donde suceden estas cosas. Pero sí, digamos que ha habido algún comentario como bueno, tampoco sé por qué eh, coger estos temas, ¿no? O sea, que esto ya estos temas, ¿qué? El amor, el, la, una película de vaqueros, una relación. ¿O es que me estás hablando de temas? de una pareja homosexual. Eso es lo que te provoca tal, ¿no? Porque parece que es un ejercicio de una cierta transgresión, no tiene ninguna transgresión, ya llegados a este punto de la, de la esto, es una relación de amor y pero de amor desamor y sobre todo de un amor inalcanzado, un amor imposible, un amor no perseguido, ¿no? Y No, pues es que hay que recordar, dices la película es de 2005 en 2005 en España todavía no se había legalizado el matrimonio homosexual. Eh, de hecho España es el tercer país que lo legaliza. Es decir, es verdad que hemos avanzado mucho en esta década, pero hay que ponerse en eh, recordar cómo era el mundo entonces, ¿no? Cómo eran los debates. Yo creo que en este sentido esta película sí tuvo un papel en, en a lo mejor eh, ampliar la, los, las miras de, de muchas personas con respecto a la, a la homosexualidad. Hemos avanzado mucho, pero yo también cuando pensaba en esta en esta película eh, digo ahora no sé si estamos en un retroceso. Porque está, vemos en Brasil que el candidato a la, a la presidencia, Jair Bolsonaro, es abiertamente homófobo. Tiene una serie de declaraciones que te retrataron un poco a ese mundo y te planteas qué está pasando. ¿no? Es decir, parecía que habíamos avanzado. La historia de la humanidad a veces es así, ¿no? Dos pasos para adelante, uno para atrás. Pero, pero claro, todas esas conquistas y toda esa... Digamos, esos avances que habíamos conseguido, hay que, hay que tener cuidado y no hay que darlos por, por, por conquistados, porque a lo mejor tenemos que seguir peleando, ¿no? Como alguna otra vez hemos, hemos dicho, y en este sentido sí que. Pero fíjate, sí hay que, algunas cosas que estoy viendo en, en Wikipedia que dicen que la película fue prohibida en China, donde la homosexualidad es un tema considerado tabú, sin embargo. Eh, se estrenó en Hong Kong, en Taiwán y en Estados Unidos fue bastante polémica. Algunos sectores muy conservadores, eh, pues protestaron, incluida la Iglesia Católica, algunos grupos fundamentalistas cristianos. Sin embargo, tuvo bastante éxito en estados tradicionalistas como Texas, especialmente entre las mujeres, que siempre han tenido bastante más tolerancia que muchos de los de los hombres, ¿no? Y y sin embargo, allí tuvo mucha y luego lo que pasa es que se dijo que quien había colaborado en aumentar la polémica habían sido los propios medios de comunicación, que habían creado una polémica más allá de la que en realidad eh, había acompañado el estreno de la película. La película fue cancelada en un cine de Salt Lake City, pero sin embargo se estrenó otro, en otros cines de la ciudad con total normalidad, ¿no? Y entonces se convirtió la anécdota casi en un elemento. Bueno, le dieron, le dieron tres Oscar que no es poca cosa y compitió y me parece que el Oscar a mejor película se lo llevó Crash en aquel año y pero la película está muy bien, muy bien hecha, es una gran película además, bueno yo creo que incluso a día de hoy hablabas tú, Pilar de, de los avances que hemos hecho Creo que todavía hay ciertas resistencias ¿no? eh, por parte de... Bueno, yo creo que quiero pensar que es una mínima parte de la población, pero seguro que todavía hay personas que ven esta película y que se les eriza la piel y tienen que dejar de verla, lo cual es muy triste. Sobre todo porque, bueno, ya lo recordabais también eh, varios de vosotros, eh, que todavía tenemos que seguir viendo agresiones a personas simplemente por, por mostrar su cariño en, en la calle, por mostrar públicamente sus relaciones. Y, y yo creo que queda mucho para avanzar es verdad que hemos avanzado pero no hay que darlo por conquistado totalmente de acuerdo con Pilar eh, pensamos que el matrimonio homosexual ya con eso nos vale no no nos vale con eso yo creo que sobre todo es una cuestión de concienciación y de educación y también de denunciar palabras pues tan rocambolescas y, y tan agresivas como las de Jaime Bolsonaro eh, en una entrevista que le hizo Ellen Page actriz y, y que eran horribles y bueno, yo creo que ahí quedó bastante bien retratado y el hecho de que a muchos eh, pues nos diese por, por denunciar ese vídeo, pues yo creo que también es una buena noticia. Luego, eh, claro, probablemente porque fue una de las primeras películas en las que se vio a dos hombres besándose no ya escenas que fueran más allá en el circuito comercial no pero eh, cuenta también que hubo censura en algunos países en la Rai italiana fueron cortadas tres escenas de amor homosexual las escenas la escena de sexo insinuada en la tienda de campaña bueno insinuada no es una escena no es especialmente abierta no son unos planos que sean de, pero vamos es de una evidencia absoluta eh, el primer beso seguido de mimos entre los protagonistas la, la mañana siguiente que además es una escena extraordinariamente tierna pues una escena muy bonita porque el, el, el primer encuentro entre los dos en la tienda de campaña casi parece algo instintivo no es algo casi puramente físico de hecho lleno de contradicciones sin asumir la situación que estaba viviendo por lo menos uno de ellos el otro el otro obviamente sí pero sin embargo, el segundo encuentro es una escena cargada de amor, de ternura, de, de besos, de caricias, pues también fue censurada. Y el beso apasionado en el reencuentro después de cuatro años, cuando ya están casados delante de la casa de Ennis. También se cortó esa escena porque se les ve besándose, pero visto con los ojos de hoy, son escenas bastante puritanas, ni siquiera son escenas especialmente transgresoras, pero claro, es que hace solo 13 años. Era la primera vez que lo veíamos en una. Bueno, a lo mejor ha habido alguna otra película, no sé qué recorrido, pero estaba pensando en eh, Filadelfia, Las calles de Filadelfia, en eh, la de Tom yo, Hanks. Creo que, yo creo que es anterior, pero, pero no es ni mucho menos tan, tan explícita. O sea, es, es que ver, aquí es muestra es que... una historia de amor, mm. ni siquiera tiene, digamos, como consideraciones, así que. Es, es muy curioso, ¿no? Pero al final Filadelfia sobre... es una película sobre el SIDA, sobre la, la sobre todo la película, ¿no? El libro y la historia eran mucho más completo y abarcaban muchos prismas, pero la película sobre todo se centra además sobre el proceso judicial y, y de hecho eh, siempre se ha dicho, ¿no? Que Antonio Banderas rodó muchas más escenas que luego se quedaron en, en, el, en el montaje porque no se atrevieron a, a, a darle. Más peso. Es verdad que sí lo, lo empezaba a retratar, pero por eso decía que esta, esta película, una de sus grandes bazas era que por primera vez mostraba una, una relación homosexual tan abiertamente y. y... Y eso y por eso seguramente chocó les decías las tres escenas pues seguramente la que más les molestaba era la segunda la de la ternura porque es verdad que no se trata de algo físico no se trata se trata también de, de, de evidenciar y demostrar cómo como el mismo tipo de amor eh, que a, a hoy en día parece tan obvio decirlo pero pero entonces mostrarlo pues pues era era realmente revolucionario claro porque desde una perspectiva muy reaccionaria como seas si es una persona muy reaccionaria esa es la escena que pone más en peligro tu uh -huh. concepción del claro. mundo, porque ahí demuestras que... Es un amor tierno, natural, absolutamente y que está alejado un poco de los tópicos más físicos, ¿no? Y entonces hay recuperados. O de la ¿no? enfermedad, las, las palabras de Bolsonaro. No es que a los niños que tienen tendencias homosexuales hay que pegarles para quitarles como si fuera una enfermedad. Es verdad que eso es, es una. Que... sí, sí, eso es lo que dijo lo que dijo <laughs> Bolsonaro, y, y no solo Bolsonaro, porque es verdad que ahora es un personaje que está. Pero bueno, lo hemos visto consumida. también incluso, bueno a ver, hemos visto ciertos discursos por parte de la Iglesia española también, un poco en esa línea, eh. Pero sí puede ser, puede ser, que esas zonas, esas, esas zonas, esas escenas de ternura eh, sean las que más puedan incomodar a una persona homófoba, sobre todo porque se acercan a pues ciertas caricias y ciertos gestos de ternura que pueda tener esa persona eh, con su pareja heterosexual, ¿no? Porque te hace empatizar. Eh, igualmente, tampoco me parece una película muy, muy cargada de, de sexo que... o, de, o de muestras de cariño. Tampoco, no. No. Y está rodado con una. Yo creo que con una perspectiva tan singular que naturaliza de una forma absolutamente maravillosa por la puesta en escena, por las propias imágenes, toda la situación. ...por incluso digamos disruptiva que supusiera que fuera en aquel momento no dos vaqueros dos iconos así tal pero está todo perfectamente ubicado o sea, se te hace absolutamente natural encontrártelo así eh, bueno en cafetera buenos días eh, a todas eh, he visto bro mountain cuando salió en el cine y la verdad es que me fascinó su belleza no solamente porque la temática pueda ser en una historia de amor entre dos hombres, sino porque realmente pienso que fuera un hombre y una mujer o dos mujeres, la belleza que transmite sería la misma. Llamarme idealista o romántico, pero yo pienso que el amor es universal y no depende del género y sobre todo que tampoco depende de ninguna raza. Bueno, espero que la hayáis disfrutado y tengo muchas ganas de escuchar los comentarios. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque además, creo que ya lo hemos dicho alguna vez aquí en el programa, hay una falsa creencia, la gente no se enamora de géneros, la gente se enamora de personas. Y yo creo que esta película lo que hace es llevar eso al lenguaje audiovisual y te hace verlo con absoluta con absoluta transparencia ¿no? esto me recuerda a Martin H cuando analizamos, hablamos de Martin H que el personaje de Eusebio Poncela decía yo no me enamoro de hombres y mujeres me enamoro de cerebros o de mentes me enamoro de, de, de las personas y, y realmente es verdad y, y creo que esa es la, la gran fuerza de esta película no como muestra luego ya entra en muchos más detalles pues, lo, que, lo que estamos analizando la reacción de, de los personajes cómo algunos es más valiente algunos más capaz de asumir o de enfrentarse a. o de luchar por. por lo que. por aquello como le gustaría vivir y otros menos. Pero creo que la, la fuerza de la película es esta. Mostrar cómo al final todos somos iguales en este aspecto. ¿Cómo he podido dejarme mi maldita camisa ahí arriba? Sí. ¿Repites el año que viene? Puede que no. Como te dije, me caso en noviembre. Así que. Me buscaré algo en un rancho, supongo. ¿Y tú? Puede que vaya con mi padre y le eche una mano en invierno. Puede que vuelva. Si no me llaman a filas. Pues ya nos veremos. Sí. Y se despiden ahí de una forma bastante osca teniendo en cuenta que habían compartido algunos algunos días de mucho amor. O sea, esa ya no se y, tendría que haber producido. Y mucho cariño. <laughs> bueno, pero mira, ahí todavía es el principio. Ahí yo todavía todavía les perdono como como personajes de como si fueran reales. Esa, esa parte todavía es es aceptable. Pero no había teléfonos. Claro. Bueno, no, es verdad, Los porque luego, sí, es verdad, luego tienen muchas dificultades para volverse a localizar. Eh, se envían postales y bueno van esperando de vez en cuando las postales a para ver, quedar. A ver si la vida claro. les otra vez. De hecho tardan cuatro años... En volver a verse. Claro, yo sé que habrá quien diga, oye, Fernando, está siendo súper injusto porque estamos hablando del año sesenta y tantos con un, un contexto social súper opresor, una sociedad en la que vivían terrible y una situación que ya tenían creadas y no deja de ser. Pero me pasa un poco como en Los puentes de Madison, que también es otro peliculón, mm. otro peliculón, Lo que pasa que yo no la puedo ver entero, pero digo porque caigo, pero... Eh, que caigo porque me, me provoca mucha tristeza. Pero es verdad. Bueno, pues eh, eh, que también tenían limitaciones para aceptar el amor. No solamente las, digamos, las de apostar o no por ello, sino porque tenían complicaciones, pues ya vidas construidas. no Buenos días, Fernando María. En referencia a Proba Monte en la película, la he visto esta semana. Es la primera vez que la veía porque la tenía en mi lista. Y de ella me llevo el mensaje de que. Eh, a veces por las propias ataduras eh, sociales y morales eh, nos impide pues, liberarnos y, y hacer lo que realmente queremos y eso es algo que todo el mundo, ya sea ahora o antes, pues seguimos llevando. Aparte de eso, bueno, la película no está mal, aunque no es de mis preferidas. Muy buenas a todos los de la cafetera. Absolutamente, yo coincido. Total, totalmente. ¿No tienes la sensación, no sé, vas por el pueblo y alguien te mira como sospechando, como si lo supiera? Y luego sales a la calle y todos te miran como si también lo supieran? A lo mejor deberías salir de ahí. Buscarte un sitio distinto, como Texas. Texas. Ya, y convences a Alma para que nos deje adoptar a las niñas. Y podríamos vivir juntos criando ovejas. Y nos llevaría el dinero de L. de Newsom y el juez que correría por los arroyos, ya que listo eres, sí. Señora. Vete a la mierda, Mr. del Mar. ¿Quieres vivir tu puta mierda de vida? Pues vívela. Vale, solo pensaba en voz alta. Sí, eres un gran pensador. Joder. El puto Jack Twist. Tiene todo calculado, ¿verdad? Pero es a eso a lo que me refería. O sea, realmente es verdad, claro, evidentemente. Hombre, es que no es un acto de cobardía, es que lo tenían muy difícil ya. Podían haberse marchado. Podían haber enfrentado la situación, pero eh, él opta claramente por esconder la situación. Ni siquiera la acepta realmente demasiado bien él mismo. ¿no? Entonces, eh, ahí es donde digo que radica el acto de cobardía, que también es un poco injusto, porque dice, claro, cualquiera que se viera en ese sitio, vaya usted a saber cómo reacciona. Pero, pero hay un poco de, oye, ¿quieres vivir tu vida feliz o quieres estar sometida a esa sociedad? Dice, ya, me voy a mover de aquí. Pues que, claro, es que a lo mejor eso te ocurre por el lugar en el que estás, por la. Bueno, yo creo que esto, más allá de, de que ellos tengan una relación, sí que es verdad que retrata dos maneras de ver la vida. Y insisto en lo que decía antes, es, él, él es más catastrofista, eh, menos idealista, y ya que es, es la vitalidad en persona, idealista, le dice, es que podemos, podemos disfrutar de la vida, la vida es muy corta, podemos irnos, eh, cambia de vida y, y él... Ennis eh, no, no es capaz de moverse de su sitio, ¿no? Está como entre cuatro paredes y, y no ve la salida. También es verdad que geográficamente ubican a los dos personajes en dos sitios muy concretos, Texas, Jack, y Wyoming, Ennis dos sitios muy conservadores, muy, pues eso, dos lugares en donde las sociedades están muy influenciadas por la tradición y realmente parece mucho más difícil dar ese paso allí. También es verdad que recordando por ejemplo la, la película de, del profesor Marston y, la Wonder, y las Wonder Woman, al final los personajes de esa de esa historia, el profesor Marston y las y las dos mujeres Sí, se atrevieron a vivir como querían en una sociedad que luego, en la que evidentemente tuvieron problemas, les juzgaron y se enfrentaron a, a probablemente a, a situaciones incluso más difíciles que las que, que las que retrataba la película, pero sí había gente que era capaz de, de afrontarlo. Es verdad que en, en Texas, en Wyoming, te podían pegar y de hecho lo siguen haciendo palizas por el hecho de que seas homosexual y, y como que te exhibas, ¿no? Es, es un poco el, el gran miedo y de hecho a Jack se da a entender en la, en la película que eso eso termina costándole costándole la vida pero siempre estás ahí en ese dilema ¿no qué hacer con, con tu vida en una situación como, como esta hay gente que se atreve y hay sí, gente que no pero que, eh, paralelamente tenías lugares como San Francisco donde se estaba produciendo una de los mayores reivindicaciones en todo el planeta por la favor de las libertades los derechos de los homosexuales etcétera o sea, es verdad, tenían muy pocas posibilidades y la prueba está en que tenían una situación económica muy difícil, que eso también les atrapa en su propia espiral. Que tenía, oye, tenían que hacerse seis o ocho horas, me parece, de coche, que dice uno de ellos para, para verse sin parar, sin descansar, ¿no? Que, que estaban separados por un montón de kilómetros, que tenían, digamos, prácticamente todo en contra, pero a cambio tenían el amor. Que tenía, lo más poderoso lo tenían que eso es lo que no encuentra el 99% de los bueno el 99 no que hay mucha gente que encuentra el amor pero lo más difícil de encontrar que es el amor y cuando dices no tengo todo en contra ya ah, bueno pues es que entonces prescindo pues, pues eh, eso es lo que yo no cuando veía la película digo pero nombre no, no, hombre. no pero eso es por, por eso nos parece triste a Marisa a María y a mí es decir ese es el tema es que por eso es triste bueno, a mí me, me genera una impotencia porque digo claro digo es que no no han llegado realmente a ser plenamente felices y lo tenían ahí. No, no, no llegan a serlo. Y bueno, porque no vemos qué es lo que pasa después de, de la película cuando Jack ya no está porque se ha muerto o le han matado. No queda ahí muy claro, pero eh, la vida después de Ennis debe ser horrible. Porque él es el que se queda además con esa frustración, seguramente con lo que podría haber sido, pensando en lo que podría haber sido y, y acaba perdiendo el amor de su vida. Muchísimos, muchísimos mensajes han llegado al, al programa con vuestras opiniones. El código de género es una norma no escrita que establece que la mujer debe ser sumisa y el hombre debe ser dominante de la mujer, pero sumiso también al código de género. Aquellas personas que se salen del código de género son severamente castigadas, incluso con pena de muerte. Por ejemplo, hace unos meses una chica trans de Valladolid murió tras haber recibido una paliza, lo que demuestra que el código de género sigue vigente hoy en día. Te diré una cosa, pudimos tener una buena vida juntos, una vida que te cagas, en nuestra propia casa. Pero tú no quisiste, Enis. ¿Y qué tenemos ahora? Esta montaña. Todo se basa en eso. Es lo único que tenemos, nada más. Y espero que sepas eso, aunque nunca sepas el resto. Joder. Cuenta las pocas veces que hemos estado juntos en casi 20 años. Mide la puta correa con que me atas y luego pregúntame por México y dime que me vas a matar por algo que no me das casi nunca. No tienes idea de lo que sufro. Yo no soy como tú, ¿no? ¿Crees que me bastan un par de polvos en la montaña una o dos veces al año? Eres demasiado para mí, Enis. Serás hijo de puta. Ojalá supiera cómo dejarte. ¿Y por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas en paz, eh? Si estoy así es por ti, Jack. Estoy perdido. ¿Ves? Era un cobarde. Era un cobarde. Esto no hace más que, que suscribir lo que yo decía. Y que el tiempo pasa. Porque además sí, es verdad que además. 20 eh, años. En esto lo destacaba, lo destacaba Clau también. La vida es muy corta. Sobre la película me da verdaderamente pena, Jack, eh, por cómo intenta saciar con otros el deseo de estar con Ennis y Ennis por cómo se aleja de Jack por miedo. Muchas veces intentamos llenar los huecos que nos dejan otros y a veces nos hacemos así más daño a nosotros mismos y a los demás. Pero para mí lo más importante que enseña la película es que no debemos privarnos de lo que realmente nos hace felices, porque la vida es muy corta y puede que luego sea tarde. Un saludo, cafetera. Sí, totalmente de acuerdo, pero fíjate... Hay también cosas... luego es, más, es difícil llevarlo a la práctica, ¿no? Que también hablar de, de que la vida es corta, que tienes que tal... Luego también es eso, o sea, al final yo creo que para Enis era un mundo enfrentarse a, a lo que se estaba enfrentando y... no sé. Ya, pero así así por, por defender un poco. Que, no, no, que lo, lo entiendo, pero era un mundo al que se enfrentaba acompañado. Sí. Entonces, dice, hombre... Hay gestos de valentía que son más difíciles cuando te tocan en solitario. Pero cuando te tocan acompañados, Pero no quiso eso es verdad que no quiso coger la mano que le tendía Jack. También es verdad que, igual que en los puentes de Madison que recordabas antes, en, yo creo que en el caso de Ennis eh, se termina casando y termina teniendo dos hijas. Que también es verdad que a lo mejor, porque en, en, tras el primer encuentro, eh, el, el, la, la semilla del amor está ahí, pero es verdad que. y no la terminan de olvidar nunca, pero no hay una oferta real. Es decir, en ningún momento se, se plantea la posibilidad. Es más adelante cuando empiezan a, años, a surgir. Claro. En ese caso ya empiezas a tener una vida aparte, ya empieza a ver otras personas que dependen de ti. Ya tiene dos hijas, en concreto el personaje de Ennis. Cada vez se hace más difícil, eh, pues eso, romper cadenas. Y, y, y implica a cada vez más personas. En este sentido. Uh, también, también esto es fácil hablar de cobardía, pero no, no es fácil muchas veces tomar la decisión, ¿no? porque implica mucha, a mucha gente. Por eso decía yo lo de la despedida, ¿no? que a lo mejor el, uno de los puntos de inflexión hubiese sido ese, porque es verdad que luego pasan cuatro años, cuando llevas cuatro años sin ver a esa persona a ver qué vas a hacer en esos cuatro años, ¿no? Eh, yo creo que también eh, no, no era posible entablar una conversación con esa persona, ver si continuaba, no vas a estar cuatro años sin estar con nadie. De hecho, los dos, digamos, que rehacen su vida. Y, y a lo mejor el, el momento de la despedida podría haber marcado un antes y un después en su relación, ¿no? Y a lo mejor era el momento perfecto para haber empezado algo nuevo. Sobre Propac Mountain... Recuerdo que cuando salió provocó una gran sacudida a nivel mundial. Pero la verdad es que ahora mismo, desde nuestra perspectiva social de cafetera, creo que se ha quedado algo vacía. Ha perdido ya algo de impacto. Y creo que es una gran noticia porque muestra un poco nuestra evolución social, nuestra evolución mental. Destacaré el mensaje que tantas veces nos habéis dado. Que es que cuanto más tiempo permanecemos encerrados en una rutina que queremos salir pero de la que no tenemos valor de salir pues más nos arrepentimos de no haberlo hecho cuando es demasiado tarde un saludo sí, a mí, eh, hay, hay muchas imágenes que son muy metafóricas del choque de la colisión que suponía por ejemplo cuando la mujer les pilla besándose eh, la primera vez cuando él cuando se reencuentran se besan apasionadamente en, en la puerta de la casa la mujer se aproxima un momento por casualidad a la a la puerta o a la ventana y entonces les ve besándose de forma apasionada y entonces se derrumba su mundo, se derrumba su, todas las certidumbres que tenía en torno, no solamente por el hecho de la infidelidad, sino lo que da la impresión, y yo creo que la película tiene un montón de metáforas, un montón de imágenes que te arrastran contextos y que te explican cosas, ¿no? Y, y que tiene que ver un poco con eso, como se está derrumbando la imagen del vaquero en este... ...casi icónico... ...que participa en rodeos... ...o en cazalazos o lanzalazos... ...o cosas de estas del, del vaquero Malvolo... ¿no? ...pero es un poco el derrumbe de una forma... ...también de entender las cosas... ...cómo puede ser posible que esto le esté pasando... ...a mi, a mi Denis... ¿no? Pero también eso marca... ...marca algo para ella... Eh, ...anteriormente a esa escena ella bueno ya trabaja en un supermercado y entonces eh, bueno pues Enis eh, llega corriendo con las dos hijas y se las deja literalmente a, a ella y le dice me tengo que ir me tengo que ir que tengo que trabajar que tengo que tal y eso muestra un poco lo caótica que es la vida con él. No llegan a entenderse del todo. Tienen ciertos problemas. Eh, lo que pasa que eso, eh, como decía este oyente, entran en una rutina y entonces, bueno, eh, pues entran en esa rutina y no salen. A lo mejor también se puede plantear la idea de que el hecho de que ella vea a su marido eh, besándose con Jack también le, le ayuda para escapar de esa relación que también está siendo una relación tóxica para ella lo que pasa que es verdad que bueno le cuesta pero al final se acaban separando y ella eh, pues acaba con con un trabajador del supermercado con el que ya tiene, bueno, pues cierta relación, porque en la escena en la que Ennis le deja a las niñas a ella, eh, pues una de las niñas acaba tirando todos los unos frascos de comida al suelo y entonces, claro, ella se agobia muchísimo, llega este trabajador y le dice, no te preocupes, no pasa nada, y entonces le genera tal tranquilidad que, que dices, bueno, puede haber cierta conexión entre ellos y al final, efectivamente, pues acaba con él. Sí, también lo de la, la, la mujer es un personaje bastante bastante interesante porque ofrece lo que decía antes, ¿no? La perspectiva de cómo afecta a otros. La mujer de, de Jack, eh, eh, en cambio, es un personaje que está muy poco se ve, se sabe muy poco de, de, de ella. Pero la, la mujer de Ennis sí que se ve muy bien en la película como como el sufrimiento por por, por esa sensación de bueno mi, mi marido no llego a mi marido, ¿no? Incluso hay una escena también en la que allí dice, no si yo sabía que esto pasaba porque te ibas a a la cabaña de pesca y nunca traías pescado, cuando sabes que nos encanta a mí y a las niñas, ¿no? Y, eh, pero aún así le cuesta tanto, es decir, a pesar de ello todavía le cuesta salir de la rutina, le cuesta romper esa relación que en el fondo la está haciendo infeliz, está haciendo infelices a los dos, y, y es eso, ¿no? El, el daño que, que, que causa el, este tipo de, de, de incapacidad para, no sé, para afrontar la, la realidad o para, para ser fiel a lo, que, a lo que de verdad quieres, que, que a mí me, me genera esta película. Bueno, pues es Block Back Mountain, la película elegida esta semana en el Video forum. Vamos a pensar en una película que pueda ser interesante para analizar en estos días, que pueda ser atractiva también para que podáis ver y la, la decidimos y la publicamos en Twitter para, para comentar aquí la semana que viene. Pilar, María, gracias. Gracias, muchas a gracias. Y nosotros nos marchamos, eh, volvemos el lunes, deseando que paséis un buen fin de semana, que os haya gustado este ejercicio cafetero colectivo en torno a esta película. Y que nos volvamos a escuchar todos el lunes. Cuidados mucho, portados muy mal. Adiós, hasta el lunes. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/barra mecenas. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd like to see you on a day when you won't drown. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They fill our streets and now the lights out. Without...